El reflejo pupilar es, en esencia, la valoración y funcionalidad del estado pupilar, es decir, de ambas pupilas, por ejemplo, ante su respuesta en diversos estímulos. El reflejo pupilar nos da una información muy interesante y fiable sobre el estado neurológico de un paciente que, por ejemplo, haya podido sufrir un golpe en la cabeza o esté inconsciente. El reflejo pupilar, por ejemplo, valorar en situaciones donde pueda haber un traumatismo cráneoencefálico o pueda haber evidencia de él, así como en fracturas donde hay una afectación del cráneo, por ejemplo, en golpes de cabeza, tanto de tipo moderados como de tipo fuertes. También podemos valorar el estado del reflejo pupilar en intoxicaciones, por ejemplo, intoxicaciones por sustancias naturales o por sustancias sintéticas en casos de drogadicción y toxicomanía. También podemos obtener información del reflejo pupilar en situaciones de conciencia e inconsciencia, así como en los desmayos. También podemos utilizar el reflejo pupilar en la valoración y diagnóstico de ciertas patologías, como por ejemplo en las neuropatías. Y por último, el reflejo pupilar también nos da mucha información sobre el estado neurológico de un paciente que está sometido a anestesia o sedación. Las pupilas son unas aberturas o huecos en el globo ocular que, mediante la ayuda de la musculatura accesoria del propio ojo, se abren o se cierran más dependiendo de la cantidad de luz que hay presente. Por ejemplo, bien es sabido que en la oscuridad no se ve nada, por eso la pupila tiene que dilatarse a más no poder para poder hacer entrar el máximo de luz, mientras que ante una situación de intensidad lumínica, como por ejemplo observar al sol mediante unas gafas protectoras, la pupila se contrae al máximo para evitar un exceso de luz reflejado en la retina. Sin embargo, la pupila, mediante diversas patologías, como por ejemplo los traumatismos craneoencefálicos o las intoxicaciones y drogadicción, la pupila puede sufrir variaciones de tipo involuntarias. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las distintas patologías que podemos encontrar en distintas afecciones, así como también el nombre de las diversas situaciones que nos podemos encontrar en la valoración del reflejo pupilar. Por ejemplo, el primer término que encontramos es la isocoria. La isocoria hace referencia a cuando ambas pupilas están en un estado normal. Por ejemplo, en el estado normal y cotidiano de la pupila. Si encontramos que las pupilas están muy muy contraídas, por ejemplo, en un estado de luminosidad máxima, tenemos el término de la miosis, la cual se corresponde con un estado fundamental natural del sistema nervioso autónomo o vegetativo, en este caso del sistema nervioso parasimpático o colinergia. Por el contrario, si encontramos que las pupilas están totalmente dilatadas, por ejemplo, en un estado de oscuridad absoluta, encontramos el término de midriasis. La midriasis también es un estado fundamental del sistema nervioso vegetativo o autónomo, en este caso perteneciente al sistema nervioso adrenérgico o simpático. Por el contrario, también tenemos afecciones que pueden variar entre ambas pupilas. Aquí encontramos el término de anisocoria, donde encontramos que ambas pupilas difieren en tamaño. Por ejemplo, podemos encontrar que la pupila izquierda esté totalmente contraída, mientras que la pupila derecha está totalmente dilatada.
La nisocoria es muy común en traumatismos cráneoencefálicos, fracturas del cráneo y en intoxicaciones por sustancias tanto de tipo naturales como de tipo sintética. Y por último, tenemos otro término más desconocido, pero que también suele darse, que es el término de discoria o disocoria. Aquí lo importante no es la desigualdad entre ambas pupilas, sino la varianza de la forma. Por ejemplo, podemos encontrar un paciente que tenga una pupila, en este caso la pupila izquierda, que la tenga normal, y que la pupila derecha tenga una forma alargada como si fuera un gato. Quiere decir que hay una variación en la forma. Esta variación puede deberse tanto a factores genéticos como alteraciones del globo ocular, también incluyendo a golpes o traumatismos en el globo ocular que afectan directamente a la pupila. La escala de Glasgow es la primera escala donde podemos encontrar el reflejo pupilar como uno de los ítems a valorar en el estado neurológico y funcional de un paciente. La escala de Glasgow se divide en tres ítems, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, donde encontramos que la respuesta ocular tiene como máximo un valor de 4, la respuesta verbal de 5 y la respuesta motora de 6. El valor mínimo de cada ítem indica una nulidad en la propia respuesta, mientras que el valor máximo, que puede ser 4, 5 o 6 dependiendo de la respuesta que valoremos, nos indica una completa funcionalidad de ese estado neurológico. Si sumamos los ítems, nos da que el valor máximo de la escala de Glasgow es de 15, mientras que el valor mínimo es de 0. Si encontramos un paciente que tiene un valor de la escala de Glasgow entre 14 y 15, significa que el paciente puede tener o hay sospecha de un traumatismo craneoencefálico leve. Es decir, el paciente se ha pegado un golpe en la cabeza con el típico chichón, sin ninguna afectación más. Por ejemplo, un valor de escala de Glasgow entre 9 y 13 nos indica que hay un traumatismo craneoencefálico de tipo moderado. Es decir, el paciente se ha pegado un golpe en la cabeza, pero puede ser que haya perdido la conciencia y alguna de las tres respuestas esté alterada. O puede haber sospecha de que haya una pequeña fractura de cráneo. Por ejemplo, tenemos que el paciente está inconsciente, se ha pegado un golpe a la cabeza y vemos signos de otorragia, rinorragia y también observamos signos de halo del líquido cefalorraquídeo muy leve. Mientras que, por último, un valor menor de 9 nos indica que el paciente sufre un traumatismo craneoencefálico de tipo grave. Es decir, ya si confirmamos que existe una fractura de cráneo o un traumatismo craneoencefálico considerable, donde hay una afectación del sistema neurológico y hay funciones vitales comprometidas dentro del sistema nervioso. Directamente, este paciente ya ingresaría en la unidad de cuidado intensivo o de vigilancia intensiva del centro sanitario más cercano. La escala de Ramsay es otra escala de valoración neurológica donde también aparece uno de los factores a valorar, el reflejo pupilar, que nos indica el grado de sedación o tranquilidad o agresividad que tiene un paciente ingresado en una unidad de estancia hospitalaria. La escala de Ramsay, al contrario que la escala de Glasgow, se basa en 6 grados. Dependiendo de cada grado, el paciente estará más ansioso o estará más relajado.
El grado 1 nos indica que el paciente está totalmente agresivo o agitado, es decir, un estado de ansiedad. El grado 2 nos indica que el paciente está en calma, hay tranquilidad, pero no está dormido, simplemente está tranquilo y calmado. El grado 3 nos indica que el paciente está en sueño ligero, es decir, el paciente puede cerrar los ojos o no tiene por qué, pero aún así el paciente ya empieza a presentar un pequeño cuadro de sueño. El grado 4 ya nos indica que el paciente tiene somnolencia, es decir, el paciente está soñando, tiene un sueño mucho más pesado que el grado 3, pero no llega a las fases REM del sueño. En el siguiente grado, en el grado 5, encontramos que el paciente ya está en el sueño REM. Y por último, el grado 6 nos indica que el paciente ya está profundamente dormido o sedado. Por ejemplo, también en pacientes que estén en coma. La escala de Ramsay se suele asociar con la escala del parámetro del BIS o del índice biespectral, donde recordamos que el índice biespectral en un paciente sometido a anestesia o a sedación, cuanto menor es el valor, significa que más sedado está, mientras que por el contrario, un mayor valor significa que el paciente está más despierto. Volvemos a repetir que la escala de Glasgow es la inversa a la escala de Ramsay. Y lo mismo, la escala de Ramsay es la inversa de la escala de Glasgow. En la escala de Glasgow, un paciente cuanto más valor tiene, mejor está. Mientras que en la escala de Ramsay, un paciente cuanto mayor grado tiene, más dormido o sedado está. Finalmente, nos queda hablar de otro tipo de escala hospitalaria donde también valoramos el reflejo pupilar, aunque especialmente valoramos un parámetro del reflejo pupilar. Esa escala es conocida como la escala INR o la escala de la reactividad pupilar o reactividad ocular. Esta escala se suele utilizar mucho en unidades críticas como cuidado intensivo, vigilancia intensiva y en áreas quirúrgicas, como por ejemplo en reanimación o en el propio quirófano, a un paciente que está sometido a anestesia. ¿En qué se basa la escala INR de reactividad? En que nosotros tenemos que valorar si las pupilas de ese paciente reaccionan ante un estímulo externo. El estímulo externo suele ser la incidencia de luz, es decir, la luminosidad. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene los ojos cerrados, valoramos un ojo y otro. No los valoramos a la vez. Primero uno y luego el otro. Usualmente suele ser primero el ojo izquierdo y luego el derecho, aunque a decisión de cada profesional sanitario. En mi caso, yo suelo comenzar con el ojo izquierdo, tapo el derecho y directamente con una fuente de luz le levanto el ojo, solamente el ojo izquierdo, y compruebo si la pupila reacciona. Si veo que la pupila reacciona normalmente, le daré un valor de 3, que es el valor máximo de reactividad. Mientras que si veo que la pupila izquierda con la derecha tapada solamente reacciona un poquitín, quiere decir se contrae un poquito nada más, le daré un valor de 1. Habiendo valorado el ojo izquierdo, nos vamos al ojo derecho, tapando el izquierdo y repetimos la misma acción. Nos puede dar que ambas pupilas se contraigan un poquitín nada más de la incidencia de la luz. Pues le damos 1 y 1. Vemos que al incidir la luz, las pupilas reaccionan normalmente, se contraen con naturalidad las dos. Tenemos reactividad de 3 y de 3. Y también se nos puede dar el caso de una anisocoria. Es decir, que por ejemplo el ojo izquierdo reacciona normalmente, tenemos un valor de 3, mientras que el derecho vemos que reacciona muy breve. Se le pondría un valor de 1.
Aquí ya es donde tendríamos que hacer una valoración neurológica total, porque puede haber alguna complicación en el interior del sistema nervioso central de ese paciente, que sea la causa que le está provocando una anisocoria.